Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas a nuestro canal. Hoy en Cocina Nog vamos a hacer esta tarta de número 5, en forma de número 5. Podéis hacer el número que queráis o la letra. Queda muy bonita, es diferente a las de toda la vida. Está muy bien para cambiar. Y bueno, es muy fácil de hacer y está muy rica. Ahora os voy a decir los ingredientes y el paso a paso. También os quería agradecer a todas las que os habéis suscrito nuevas y las que también estáis, que siempre nos animáis a poner nuevos vídeos, a seguir adelante. Y sin vosotras, este canal no sería lo mismo. Bueno, empezamos con los ingredientes. Vamos a empezar con la ganache. Tengo aquí 100 mililitros de nata para montar. Esta la vamos a calentar. Tengo aquí 300 mililitros también de nata para montar. Esta la vamos a dejar así fría. Y tengo aquí 200 gramos de chocolate blanco. Tengo esta que es grande, es de cobertura, pero la vamos a cortar pequeña para que cuando caliente la nata se la eche encima y se deshaga el chocolate rápido. Ya he cortado el chocolate bien pequeño. Ahora lo que voy a hacer, voy a coger los 100 mililitros de nata, la vamos a poner en un cazo y lo vamos a calentar, que esté muy bien caliente. Bueno, con los ingredientes, me he olvidado de enseñaros una rama de vainilla, pero si no la tenéis, podéis usarla de polvo. Bueno, yo normalmente quería usarla de polvo, pero no tenía. Y bueno, la vamos a cortar por la mitad y le voy a sacar la vainilla de dentro. Es opcional, si no tenéis o no lo queréis echar, no pasa nada. Ya tengo la nata bien caliente, se la voy a echar encima del chocolate blanco y la vainilla, que la tengo aquí preparada. Y lo vamos a ir removiendo hasta que veamos que el chocolate esté bien derretido. Por si no se os derrite del todo, lo podéis poner un poco en el microondas o volverlo a ponerlo en el cazo para que se termine de deshacer. Bueno, como ves, está todo bien derretido, no hay trozos de chocolate ni nada. Ahora voy a coger algo más grande, algún cuenco más grande, y le voy a echar ese chocolate y los 300 mililitros de nata que tenía aparte. Bueno, lo he puesto en este cuenco, le he puesto este plástico, podéis ponerle film o lo que queráis. Lo tenemos que poner a la nevera durante 12 horas, o sea, toda la noche, o si lo hacéis por la mañana a las 10, por ejemplo, pues hasta las 10 de la noche. Bueno, ahora vamos a con el bizcocho. Vamos a necesitar 6 huevos, 180 gramos de azúcar, 60 gramos de cacao en polvo, 150 gramos de harina, 8 gramos de levadura química. Ahora vamos a coger
algo para montar los huevos. Mejor si tenéis amasadora, o si no, las varillas esas eléctricas, para que se suban bien los huevos. Tienen que quedar, van a doblar y van a quedar como blancos los huevos. Es muy importante. Si lo hacéis con el de mano, que no es eléctrico, con las varillas normales, no van a subir bien los huevos. Ya tengo los huevos y el azúcar bien subido, como ves, tiene que quedar así. Han subido muy bien y están blancas. Ahora vamos con los otros ingredientes. Vamos a coger el cacao en polvo, se lo vamos a echar encima de la harina y también vamos a poner los 8 gramos de harina química. Bueno, estos ingredientes es para hacer la primera capa y lo vamos a tener que volver a hacer otra vez, igual, con los mismos ingredientes. He hecho la levadura química, lo vamos a remover todo y lo vamos a tamizar. Como habéis visto, ya lo he tamizado. Ahora voy a coger este gancho para removerlo. Lo voy a poner al número 1. Aunque lo veáis que va rápido, es cámara rápida. Que se remueva todo bien. Le voy a sacar, voy a hacer un poco así con la mano porque se queda la harina abajo. Lo voy a volver a encender al número 1 hasta que vea que esté todo muy bien removido. Y hasta lo vamos a echar en el molde. Bueno, como veis, ya está todo bien removido, ya no queda harina abajo ni nada. Lo voy a echar en el molde. Yo tengo aquí un molde de 38 centímetros por 25. Es un molde grande. Si quisierais hacerlo con un molde más pequeño o algo, tendrías que hacer la mitad de los ingredientes. Yo el número lo he hecho en un cartón de A3. De medida A3, es grande. Ahora lo voy a poner al horno a 190 grados. Está precalentado, encendido arriba y abajo. Se hace muy rápido, 10 minutos más o menos. Bueno, ya está hecho, ya lo he sacado del horno, han sido 10 minutos. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Cuando esté bien frío, lo vamos a cortar. Bueno, ya tengo los dos hechos, los dos bizcochos hechos. Ahora lo voy a cortar. Como ves, yo tengo este número 5, lo he hecho yo misma. También lo podéis imprimirlo, pero con las impresoras que tenemos en casa, solo saca A4. Yo quería A3. Lo quería sacarlo en un locutorio o algo, pero con esto que estamos, están cerrados. Y bueno, pues lo he dibujado y lo he hecho así. Lo voy a ir cortando. Ya tengo los dos bizcochos cortados.
Bueno, lo veis así porque cuando he puesto el número 5 encima se ha pegado un poco, pero no pasa nada, mejor aún porque así va a absorber mejor la leche. Aquí tengo los trozos que he quitado, no los vamos a tirar. Los podemos usar para algún postre o algo, lo podéis poner con vasitos, desmenuzarlo y ponerle una capa de nata, otra vez de desmenuzar el bizcocho, otra de nata, bueno, lo que queráis. Está muy rico, también se puede comer así, para los niños si les gusta, se lo pueden comer así, como queráis. Bueno, pues ahora voy a apartar estos bizcochos y vamos a montar la ganache. Voy a sacar la ganache de la nevera, aquí la tengo, y tiene que estar muy fría. Y ahora lo voy a con la amasadora la voy a montar. O la puedes montar con las varillas, con lo que queráis. Bueno, las varillas eléctricas. Y bueno, cuando la tenga montada, la voy a volver a poner a la nevera. Mientras tanto, vamos a mojar los bizcochos con leche. Bueno, la ganache tiene que quedar así. No os tenéis que pasar que eso no se os vuelva como mantequilla, ni tampoco tiene que estar muy líquida. Tiene que estar así, una consistencia así. Bueno, he puesto la ganache a la nevera, he cogido uno de los bizcochos, lo he puesto en este plato. Bueno, esta bandeja lo ponéis en lo que tengáis y lo vamos a mojar muy bien con leche. Tiene que estar bien mojado. Yo lo estoy haciendo con este pincel. Lo podéis también hacer con una botella sin que tenga la boquilla pequeña. Lo echáis encima. Bueno, lo tenemos que mojar muy bien. Ahora tengo los bizcochos bien mojados. Ahora lo que voy a hacer, voy a cortar un poco de Kinder Regal. Lo voy a cortar bien pequeñito. Esto lo voy a usar en la primera capa que vamos a poner de la ganache. Se lo voy a poner encima. Esto es opcional. Si no lo queréis poner, no hace falta. También podéis usar otro chocolate. No tiene que ser precisamente este. Bueno, he terminado de cortar el chocolate, ahora he rellenado la ganache en la manga pastelera. Voy a usar esta boquilla que es lisa, no sé si se ve bien. Bueno, la normal, la que no tiene nada. Y voy a empezar a ponerlo en nuestro número 5. Bueno, ya le he puesto todo, ahora voy poniendo el chocolate. Yo lo he puesto todo así como bolitas de la ganache, pero si queréis solo lo podéis hacer por los lados y el medio hacerlo liso. Esto es al gusto, como queráis. Normalmente la ganache que he usado llega para todo, pero depende de cómo, de cuánta nata y, bueno, cuánta ganache vais a echar. Si os gustan las bolitas gruesas, puedes echar unos 200 mililitros más de nata. Bueno, ya he echado todo el chocolate. Ya la tengo la primera capa hecha. Ahora vamos a coger el otro número 5. Solo vamos a poner encima. Que quede bien puesto, que no se nos rompa tampoco. Nos vamos a asegurar que esté bien puesto, que estén iguales uno encima del otro. Y también lo vamos a mojar con leche. Bueno, ya lo he mojado con leche, también le he puesto la ganache encima, como veis.
Ahora vamos con la siguiente parte, que es decorarlo. Tengo aquí un poco de Kit Kat, un poco de Duplo, Regal, Ferrero Rocher, Toffee Fig, Giotto, Macarrón, un poco de todo. Bueno, esto es al gusto de cada una. Y bueno, voy a empezar a ir decorando. Bueno, ya que tengo mi número 5 decorado, como veis, espero que os haya gustado. La verdad es que es muy fácil de hacer, queda muy, muy bonita. Os animo a que lo hagáis si tenéis algún cumpleaños, de lo que sea, de boda, de los hijos, de lo que sea. Espero que la probáis, si la probáis me encantaría que me enviarais foto. Nos encanta cuando nos enviáis fotos. Bueno, no os olvidéis de dar like si os ha gustado, si hacer suscribiros. Bueno, aquí está cortada, como queda por dentro. Bueno, y bueno, hasta pronto. Thank you.